cucheros, ¿cómo están el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo video en mi canal, su canal, nuestro canal. Bienvenidos a un nuevo video. Espero que se encuentren súper bien. Y en el día de hoy vamos a estar haciendo el tag de la primera vez. El tag de la primera vez, vamos a estar haciendo varias preguntas. Bueno, yo voy a estar respondiendo varias preguntas en este video, que se trata de mis primeras veces. Disculpen si se ve algo ahí reflejado, pero bueno, empecemos con el video. La primera pregunta es que ¿cuál fue mi primera palabra? Mi primera palabra. Yo le pregunté a mami, a ver, ¿cuál fue mi primera palabra? Y ella lo que me dijo fue que fue papá o mamá. O sea, ella ni se acuerda cuál fue mi primera palabra. Y yo supongo que sí, que fue la típica mamá, 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 como todos los bebés. Pero sí, seguramente. Seguramente fue pan, porque ustedes saben que yo soy loca con el pan. Primera mejor amiga. Mi primera mejor amiga fue mi mejor amiga actualmente, que es Jovaldin. Ustedes la han visto ya en videos en este canal. Nos conocimos cuando teníamos 5 años y ya tenemos como... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Tenemos 17 años de amistad. Es algo increíble, señores. Mantener una amistad no es algo fácil. Pero bueno, tenemos 17 años de amistad. Gracias a Dios y estamos contando. ¿Cuál fue mi primera mascota? Mi primera mascota fue un gato. A mí no me gustan los gatos. Ese gato me dejó a mí frustrada. Antes de eso, ya a mí no me gustaban los gatos. Yo soy como que muy miedosa, señora. A mí no me gusta casi nada. Soy muy miedosa, la verdad. Porque yo digo que me dejó frustrada porque ese gato le gustaba jugar demasiado. Él parecía un perro, era chiquito, o sea, chiquito. Y él quería estar jugando y estar aruñando. Y yo soy una persona como que... Yo soy una persona muy tranquila y no me gusta como que me esté mucho puyando y que me esté mucho molestando y haciéndome enojar. Ustedes saben, yo soy muy tranquila. Y ese gato le gustaba mucho estar como que aruñando a uno y cada que... Él te veía tranquilo y él te saltaba arriba y asustaba a uno, la verdad. Y no sé, como que no me gustó el gato ese. Yo le dije a mami que lo bote un par de veces. Y los gatos como que tienen memoria. Y lo botamos un par de veces, pero él volvía. Él volvía a hacerme la vida imposible. No sé, yo sé que hay gente que le gustan mucho los gatos y los perros. A un perro yo lo soportaría más que a un gato. Pero es que el gato, no sé, el gato como, no sé, me dio una mala... No sé, yo soy mucho de llevarme como de las vibras. Y si ese gato no me dio, entonces no lo quería. Yo no lo quería para nada. Mi primer miedo. Primer miedo. Yo le tengo miedo a todo, señores, a todo. Todo yo le tengo miedo. Que yo me acuerde de mi primer miedo. Hay unos tíos paternos que tenían unos perros. O sea, yo entiendo que yo no le tenía miedo. Lo tuvieron desde chiquito esos perros. Eran unos perros, yo no me acuerdo la raza. Pero eran de estos perros que parecen de estos perros policía. Yo guardo una foto por ahí si lo encuentro. Y entonces yo eran grandes, eran súper grandes. O sea, más grande que yo de tamaño en ese tiempo. Pero yo siempre le tuve miedo porque que ellos eran tan grandes y eran inofensivos porque ya yo me conocían. Yo iba mucho, casi todos los fines de semana. Pero yo nunca me acostumbré. Ellos los fines de semana como que los soltaban para que los perros andaran por el vecindario. Y cuando ellos se cansaban de andar por ahí, hacer sus necesidades, ellos lo volvían a llamar y lo volvían a trancar. Pero cuando ellos los soltaban, esos perros se iban así, entraban, salían rápido así porque estaban contentos, porque salían. De tener tanto tiempo encerrado, ellos lo sacaban y ellos estaban contentísimos de andar por otros lugares. Ustedes saben, los perros, ellos son así, se ponen ansiosos. Entonces eso a mí no me gustaba, yo era muy grande y me asustaba su presencia, su ser. ¿Cuál fue mi primer maestro? Mi primer maestra era una mujer, yo la recuerdo todavía, yo la tengo en Facebook. Se llama Alejandrina. Ella fue una maestra muy, muy buena. Muy buena. Y me tocó dos veces. O sea, cuando yo estaba en kinder, ella me tocó. Y después me tocó en preprimario otra vez. La cambiaron de año y me tocó de nuevo. Mi primer carro. Amigos, todavía no he tenido carro. Seguramente un carro de esos de Barbie que yo he tenido. Pero no he tenido carro todavía. Algún día. Y estará grabado en este canal. Mi primer carro. Mi primer móvil fue un Motorola. No me acuerdo el color. Yo creo que fue rojo. Pero era un Motorola de... Yo digo que ese Motorola estaba súper fino para esos tiempos. O sea, yo estaba adelante. Un Motorola yo tenía. Le voy a dejar la foto por ahí del Motorola. No me acuerdo el color, pero... O sea, yo descargaba música, mi amor, y de todo. Yo no lo descargaba, yo la grababa. Porque
había como una sesión así que tú podías grabar una nota de voz. Y yo esperaba que en la radio pusieran la canción, porque la ponían todos los días y la repetían yo no sé cuántas veces. Yo creo que era Baby, 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 All Like, de Justin Bieber, que estaba súper pegado en ese tiempo. Y no sé qué año era, no me acuerdo qué año era, pero era antes del 2011, imagínense. Yo la ponía ahí, una forma que se escuchaba durísimo. Lo ponía en algo como que hiciera eco y se escuchara súper alto. Porque no había bocina en ese tiempo, o yo no la tenía. Primera cosa de valor, sí, un celular. Una primera cosa, la primera cosa que, de valor que yo tuve fue un celular. Literal, literal. Primer trabajo. Mi primer trabajo fue aquí en Estados Unidos. Yo trabajé cuidando unos niños en la tarde. Yo tenía, eran como 20 niños que yo tenía que cuidar y hacer diferentes cosas. Yo tenía que pasarla a buscar al aula, porque antes de que llegaran los padres y se llevaran los demás niños, yo tenía que pasarla a buscar, llevarlo al baño, que comieran, que se lavaran las manos. Y luego de eso nos íbamos a un aula a que hicieran su tarea, yo tenía que ayudarlos. Y los viernes yo tenía que darle como una pequeña clase, como hacer una actividad con ellos y tenía que explicarles. Yo era como una maestra, porque yo tenía que planear eso, planear como por un mes o varios meses las actividades que teníamos que hacer los viernes. Y yo tenía que buscar todos los materiales para que ellos lo hicieran, hacer algo súper divertido para ellos, que sea algo divertido, no que se aburran. Y sí, eran súper exigentes esa gente, la verdad. Yo era una maestra y una maestra más. Primera vez fuera del país. Mi primera vez fuera del país fue cuando yo fui a Puerto Rico. Yo les voy a estar haciendo la historia de cómo yo llegué a Estados Unidos, para que vean. Y sí, esa fue mi primera vez fuera del país. Yo fui a Puerto Rico. Primera serie favorita. Primera serie favorita. Somos tú y yo. Somos tú y yo hasta el final. Sí, Somos tú y yo. Fue mi primera serie favorita. Primer color favorito. Yo creo que fue el rosado. El rosado, yo creo que fue mi primer color favorito. Y el morado. El moradito claro, como ese. Primera canción favorita. No sé, pero yo tengo muchos recuerdos de cuando yo estaba niña, como de salsas, que estaba muy pegada a las salsas así de puertorriqueña allá en mi país. Déjenme buscar una vez, a ver si yo encuentro una. Te veo en la calle, nuestras miradas se tropiezan y se asustan. Yo tengo muchos recuerdos así de salsa que se pegaron mucho allá en República Dominicana. También recuerdo mucho a Cristian Castro de sus canciones de Está lloviendo estrellas en nuestra habitación. Y azul, porque este amor es azul como el mar azul. ¿Y cuál otra? Yo sé que hay otra. ¿Cómo que se llama? Por amarte así, esa es mi fortuna, ese es mi castigo. Sí, me gusta mucho. Esas tres canciones fueron como las que me llegaron aquí al corazón. Esas canciones son viejas, señores, son viejas. Mi primer peluche. Amigos, mi familia no es como de guardar cosas así importantes. No sé, como que somos muy de regalarnos las cosas y no dejar. No somos muy apegados a las cosas, como que nos podemos desprender de algo después de un tiempo ya, fácilmente. Agradecerle esa cosa por estar en mi vida y así. Pero no somos como de guardar. No tengo algo así como que yo tuve cuando yo era chiquita. Eso es lo que yo pienso hacer con mis hijos, porque eso es algo como que bonito. Que ya cuando ellos crezcan, vean cosas así de que, ay, yo jugué con esto cuando pequeña. Y mi mamá lo guardó para que yo lo tenga ahora y mis hijos lo puedan ver. Eso sería algo bonito, la verdad. ¿Cuál fue la primera vez que pasaste vergüenza? La primera vez que pasé vergüenza. Yo me acuerdo. Bueno, es algo como que me marcó. Yo no sé si mi prima Yura se acuerde. Pero mira, nosotros jugábamos mucho como que a modelar. Ahí habían como dos amigas de mi prima y nunca habíamos jugado con ellas. O sea, yo nunca había jugado con ellas. Esa era la primera vez. Yo siempre jugaba con mi prima. Entonces estábamos jugando como de modelaje. Y había una canción muy pegada en ese momento de Daddy Yankee, como de que modelo 1, bótate, modelo 2, bótate. Entonces modelábamos con esa canción. Como que hacíamos, no sé, como un show, tú sabes. A mí me pusieron de primera. Y yo no soy así como que muy extrovertida, señores. Yo soy más como introvertida. Yo estoy tratando de cambiar eso, porque ser así no trae muchas cosas buenas. Como que te limita mucho. Ustedes saben.
Entonces yo voy, mi amor, con todo mi flow. Con todo mi flow ahí, queriéndome la lucir, porque yo soy nueva, mi amor. Soy nueva y nunca estaba ahí. O sea, yo quería demostrar todo mi potencial. Entonces, ay Dios, déjame ver si yo le puedo enseñar. Para mí yo le estaba dando todo. Pero yo como que mi trasero yo lo metí así, como que yo estaba como que modelando así. Yo no lo demostré en el momento, ni nunca, yo no creo que nunca yo lo demostré. Ni se lo dije a mi prima, yo no creo que ella sepa esto. Pero yo me súper ofendí, o sea, yo para mí, yo lo estaba dando todo. Pero cuando ella me vieron modelando así, dándolo todo, mi amor, así para adelante, pero que yo mejor lo veo, o sea, yo tiré eso así para atrás y la cadera para adelante, yo estaba así. Ahora a mí me da risa, pero ellas se explotaron de la risa y yo me súper ofendí, o sea, yo estaba con vergüenza. O sea, esa era la primera vez así como que yo me dejaba ser yo misma, yo dejé mi verdadero yo salir. Y yo me ofendí. O sea, yo quedé súper, súper avergonzada. Yo esperaba como que, mielquina, tu prima es dura, como que le dijeran eso a ella. Y que me tiraran así cosas bonitas, pero no, ya se explotaron de la risa. Pero nada, ahora yo digo que bueno que lo hice, porque fui yo misma y para mí yo lo di todo. Mi primer juguete electrónico seguramente fue un teléfono. O alguna de esas muñecas como que hablaban, que tú le dabas un botón y decían, decían algo. Dime. Próxima pregunta. Mi primera cita. Mi primera cita. Ay, señores, yo hay alguna cosa que la recuerdo y otra no, porque es que yo tengo una memoria súper linda, súper rica, ustedes saben. Mi primera cita. Yo no he tenido una cita así de que a solas con alguien así. Tú dije que yo me ponga nerviosa y que me ponga bonita. Que vaya a salir con alguien así y que es súper bonita y que vaya por lugar. Y que yo vaya a ser súper nerviosa porque no vaya a saber qué va a pasar. Yo todavía no he tenido una cita así. Yo he tenido citas así como que de dos. O sea, como que iba con una amiga y que ese amigo iba con otro amigo. Yo iba con una amiga y era una cita como de cuatro. Pero no he tenido una cita así de que a solas con alguien. Ah, sí, con mi amigo Enrique. Pero no ha sido una cita así de que de enamoramiento, sino de amistad. Tita Enrique, te extraño. Mi primer beso, oh my God. Mi primer beso. Ay, yo no quiero decir esto. Mi primer beso fue con alguien. Dime. ¿Usted no me va a dejar grabar? Explícame. Bueno, mi primer beso fue hace muchos años, por allá, por los 80. ¿Quién dijo? Si yo nací en el 98, casi en el 2000. Nada, porque me puse muy incómoda. Mi primer novio fue aquí, ya en Estados Unidos. Yo tenía de 14, tenía 14 cumpliendo los 15. Yo me acuerdo porque estaba con él. Vino a mis 15 años. Yo me acuerdo. Sí, fue mi primer novio. Mi primer amor. Sí, amigos. Mi primer amor fue el novio que tuve después de ese, mi primer novio. Fue la primera persona de la que me enamoré. Y sí. Primera red social que creaste. La primera red social que yo creé. ¿Cuál era la que existía antes de Facebook? Había una que existía antes de Facebook. No sé si era MySpace. Yo creo que era MySpace. Yo sé que yo chateaba con mis amigas, o sea, cuando terminábamos la escuela, que yo iba a un centro de internet porque yo no tenía internet. Tenía computadora, pero no tenía internet. En mi casa, esa de la que necesitaban el CPU, que tenían esa caja grandísima que había que conectarlo y todo eso. Yo iba a un centro de internet donde tenía mucha computadora con internet y yo iba de que hacer tarea, pero yo iba a chatear también con mis amigas. Mi mejor amiga vivía cerca por ahí, pero yo chateaba con ella por ahí, por MySpace y con, no sé con quién más yo chateaba. Yo sé que chateaba con más personas. ¿Cuál fue tu primera consola? Mi primera consola fue un Nintendo. Un Nintendo 64, yo creo que. Un Nintendo, le voy a dejar la foto por ahí si la encuentro. Pero no era mío, era de mi hermano. Entonces jugábamos los dos. Yo me acuerdo que jugábamos los dos. Ay, qué recuerdo. Jugábamos Mario. Mario Bros. Creo que era Mario Bros. O Mario Bros llegó después en el 10. Yo sé que era una cinta de Mario que jugábamos ahí. También una cinta de carrera. Yo siempre ganaba. Primer canal de YouTube que me suscribí. Bueno, yo creo que lo dije en otro video, ya que no me acuerdo el primer canal. Y lo traté de buscar en YouTube, pero no,
no se ve, porque ahora YouTube como que organiza los canales en la, a los que tú estás suscrito por orden alfabético, y ya no te da la opción como de poner, ay, ¿cuál fue el primer canal que te suscribiste? ¿O será que yo no lo sé buscar? Yo intenté, no me sale la opción y no sé cuál fue el primer canal realmente. Pero yo sé que yo consumía mucho Yuya, consumía mucho de Pau Tips y esos canales así como de youtubers mexicanos y colombianos. Sí, yo consumía mucho de eso. Sigo todavía. No tanto como antes, porque ahora yo estoy como que más enfocada en crecer mi canal y no me enfoco mucho en lo que están haciendo las demás personas. Primera persona a la que le he escrito hoy. Eso yo sí lo puedo ver. Yo creo que yo no he entrado, o sea, primera persona a la que le he escrito hoy. No le he escrito a nadie. No le he escrito a nadie. Y bueno, brecheros, esto fue todo por el video de hoy, de mi primera vez, el tag de la primera vez. Espero que les haya gustado este video. No se olviden de suscribirse a este canal para que vean más videos como este y como otros. Activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando yo suba un nuevo video y te mande un email avisándote que yo subí un nuevo video. Que Arlene subió un nuevo video. Dale like a este video si te gustó y nos vemos en el próximo video. Bye.